Miren, señores, pues vamos otra vez a la pesca. Y miren la iguana que está agarrando sol. Tremendas iguanotas. A ver si la pueden ver por ahí. Mírenla. Ahí está, mírenla. Una iguana gigantesca. En la cerca. Qué chula. Vamos de nueva cuenta por aquí las tilapias. Y otra buena iguanona por aquí. Hay muchas iguanas. Este terreno está lleno de iguanas. Mucha iguana grande. Qué chula. Otra iguana gigantesca por aquí. Voy a acercar un poquito a ver si puedo hacer la toma más, a ver si no corre, señores. Está en la cerca, aquí en el monte. Está muy bonita, unas iguanas muy grandes. Vamos a ver si me da chance de grabarlas, señores. Amigazos, pues miren, vamos por allá a la pesca. Un día más en la pesca, nomás que pues está haciendo bastante aire. El aire está muy fuerte. Muy difícil hacer pesca así, pero pues aquí venimos un día más. Esperando hacer alguna pesca de tilapias. Venimos por aquí una vez más a la barranca donde están las tilapias gigantescas. A ver si logramos por ahí pescar alguna. Va a ser una comidita por ahí. Unos filetitos, unos a las brasas, unos chicharroncitos. A ver qué podemos hacer, unas frititas doraditas. Nomás que como les comentaba, está muy fuerte el aire. Pero pues se pone difícil, pero igual, señores, no está imposible. El único inconveniente, todo está bien, está soleadito. De repente se nubla un poco, pero el único inconveniente es el aire, está muy fuerte el aire. Se dificulta porque la tilapia no se arrima tanto a la orilla porque la golpean las olas. Y otra de las cosas que se dificulta para la pesca, que avienta uno la atarraya y se la regresa en la cara el aire, no te deja aventarla. Pero ya le vamos, señores. Vamos allá abajo a ver cómo nos va, señores. A ver si nos toca hacer algo de pesca el día de ahora. Esperemos que sí. Está un poco difícil, pero como les comentaba siempre, no está imposible, señores, así que vamos a ver qué sale. Ya, amigas, pues llegamos por aquí a la barranca. Venimos por aquí. Muéstrales, Nacho, cómo está la barranca. Aquí es donde venimos a pescar a la barranca, señores. Es un lugar increíble. Aquí muy bonito, pero está haciendo mucho aire. Está muy difícil la pesca, pero pues vamos a darle la lucha. Llegamos aquí. Muchas veces, aunque esté el clima feo, a veces nos va bien. Ah, mi Nacho. Sí, es mi Choy. Entonces, pues esperamos que hoy pues no sea la excepción, señores. A veces sacamos una tilapita, dos por ahí, de esas gigantonas que hay por aquí, en este chulado lugar, aquí en la barranca. Como les digo, el clima está horrible, es un aigronazo tremendo. Y aquí tapa poquito la barranca porque miren la altura que tiene. Pero el aire se oye hasta que zumba ahí arriba de la barranca. El día de hoy, señores, como hace mucho aire, me traje una atarraya chica porque una atarraya grande la avienta y el aire se le pega mucho, el aire muy fuerte y no puedo aventarla. Entonces me traje una tarrita chica, especialmente por ahí, para evitar tantas corrientes de aire tan fuertes. A ver si podemos sacar algo. Andamos empezando, así es de que vamos a ver si sacamos algo, a ver cómo nos va. Vengan. Thank you.
vienen empezando. Vamos empezando, pero señores, queremos unas tilapias grandes. Estas de esquirona vamos a dejarlas que se vayan a crecer. Miren, mi Chuy. A ver. Ahí vienen las de la frita, señores. No más. Empezando con las tilapias gigantescas. Sí. Chulas, señores, a pesar de la grasa en la barranca. Por ahí me están pidiendo una tilapia gigantesca. Por ahí, pues, esta tilapiona gigantesca que salió por aquí va dedicada para Lener Ernesto desde Nicaragua. Con mucho gusto. Esta tilapiona por ahí para Silvero Allende, claro que sí. Pero ahí van saliendo, miren las fileterotas, chulada. No está monstruo, pero está de muy buen tamaño. Miren la barranca, ¿cómo está? Estamos haciendo la pesca y la hidronazo. Miren cómo está el oleaje. Mucha bola. Mucha bola, muy fuerte el aire. Pero chulas, ¿sabes? Pues vayan, están empezando a jalar las tilapionas especiales por aquí. Esta tardecita, a pesar, como les comentaba, es un clima extremo. Se nubla, un granazo, muy frío. Pero igual van saliendo las tilapionas. Bueno, la fritanga, señores, sí, vamos a soltar una fritanguna por ahí. Así es, aquí van saliendo. Ahí está. Amigazos, pues sacamos unas cuantas por aquí. Sigue muy nublado. No calienta nada el sol, está muy frío y pues el pescado no se arrima. Andamos por ahí sacando unas tilapias de las gigantescas en la barranca, pero hace mucho aire y no quieren salir, ahorita no se arriman. Entonces nos venimos por aquí, nos cambiamos de lugar, sacaron las osciscoronas por acá en este laguito. Miren, una chulada de laguito, pero como está un poquito más pequeño que el otro, menos profundo, se arriman más. Así es de que vamos a ver qué sacamos, ya ves.
ahí viene de la fritangona, miren nomás. Qué chulas. Bueno, tremenda fritangona, vamos a aventarla. De disqueras muy buenas, de muy buen tamaño. Va saliendo la de la frita. Ahorita nos vamos a meter una tremenda fritangona, miren nomás. De pura tilapia disquera, muy buena. Chulada. Esta se va a crecer, señores. Pero estas otras sí están buenas para la frita, miren. Esta también se va a crecer. Está buena, pero... así, miren. Ahí está, miren. Qué chulas. Van saliendo las de la frita. Vamos a hacer una tremenda fritanga de tilapias disqueronas, señores. Perronas. Para la frita, mírala. Van saliendo. Las disqueras muy buenas. Está tardecita, señores. Ahí va, se va juntando para la fritanga. Suelta la casita, más que chulada, más que sol. Sale, se mete, llega al aire. Está bien frío, señores, esto, pero está una chulada el paisaje. Muéstrales para allá, señor Nacho, la sierra, cómo está la sierra. De aquel lado, miren. Aquí la sierra es una chulada, todo esto es una belleza de lugares. Andamos pescando por aquí, lugares muy bonitos. Y hay muchos venados por aquí, hemos visto muchas huellas de venado aquí en la orilla del agua. Bajan de la sierra aquí, al laguito a tomar agua, señores. Una chulada, pero como que le va jalando, mira. Sale el frío, salen las trapionas, qué bueno. Y por ahí tengo una dedicación de guarachazo para Héctor López hasta Santa María del Río, claro que sí, por ahí. Amigazos, tengo por allí una dedicación de tarrayazo, por ahí con mucho gusto, por ahí. Este tarrayazo va dedicado por ahí para José Peña Suárez, por ahí para Lener, alias El Chico, desde Nicaragua, por ahí para Fieles a la Pesca Club. Con mucho gusto, ahí les va este mega tarrayazo. Lleno, señor. Sí, señor. Despegó, mi Chuy. Lleno. ¿Cuántos escapes, mi Chuy? Le tanté a mi Chuy, una 70 usted. Así que son. ¿Cuánto le tanté a ver? Diga. Mira, Nacho. Es que donde le veas, mira. Mira nomás. Qué chulo tarrayazo. Tarrayazo lleno. ¿Cuántas son? Cuéntele. ¡Hola! Mira. Vamos a abrirlas para ver si las podemos contar, Nacho. Vamos a ver. Más con la que le va a ganar el Firulais, mi Chuy. Ya se armó el perrito, ¿va? Ahí está, mira, si le gusta una que se la coma. Mira, vamos a contarlas. Vamos a empezar de aquí, Nacho. A ver, mi Chuy. Le quiero dar la vuelta. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87. Ya se cansó, mi chuy. 87, ya estoy. Acá. 88. Y unas que andan afuera, esas no las conté, o sí las conté. Estas. Bueno, un aproximado de 90. A los escapes, sí. A los escapes. 90. Tareazo de 90, señores. Rompiendo récord aquí en la tarde, señores. Esta tardecita. Tareazo de 90, señores. Fritangona de tilapias disqueras. Miren nomás. Hay unas que otras que están medianillas. Que vamos a regresarlas por ahí. Vamos a dejarlas que se vean. Más que para que no se haga el video tan largo y para que no se nos mueran, voy a cortar el video porque ocupamos juntarlas, sacarlas y regresar al agua las chiquitas, señores. Ahí está. 90, tareazo de 90. Con frito, señores. Ahí está, fritangona. Tarrayazo, señores. Mega tarrayazo. Miren nomás. De 90 tilapias. Una chulada, rompiendo récord, miren. Un tarrayazo esta tardecita. Tilapias por todos lados, es que bellas animales, mira. Aquí donde se está yendo la luz del sol. Una belleza. Mucha tilapia disquera para las fritangas. Miren nomás que chulada. Ahí está. 90 tilapias, señores. Vaya la vista. Nacho anda juntándolos todavía por allá, mírala. ¿Sí hay, Nacho, viste tilapias o qué? Miren nomás. Qué bonito, un tarrayazo y se hizo la fritanga, señores. Chulada. Miren nomás. ¿Qué tamaño están, Nacho? Bueno, les quedan muy buenas. Están especiales para la frita. ¿Fritangona nos vamos a meter o qué? Ahí está, señores, miren. Chulo tarrayazo. Vamos a regresar unas. Las que están esquerunas, miren. Hay varias que están dando un buen tamaño ya, miren. Todas están buenas para la frita. Vamos a regresar unas por ahí para que se vayan a crecer. Otras cuantas más, pero va a ser muy largo el video. Ahorita voy a regresar otras más de las que están chiquitas. Voy a ir escogiendo las que estén buenas, las echarse al costal. Las chiquitas, medianonas, se van a crecer, señores. Ahí está. Tengo por unos saluditos por ahí con mucho gusto. El día de hoy tengo saludos por ahí para José Peña Suárez, el partido de gallos, el Nayarita, por ahí para Daniel, Fernando y familia Cervantes desde Abasolo, Guanajuato. Por ahí familia García, familia García Rascón, y para el muñeco, el torito. Por ahí para Adrián, Kevin, Keila, Perrillo, toda la raza de Tapex mexicana. Por ahí para Delia Hernández, por ahí para Yolanda Monse, de parte de Tello. Por ahí Alfredo Fernández, Moreno y familia. Julio Jiménez, por ahí Rubí, Evelyn, Andújar, Francisco, desde Brooklyn. Pues saluditos por ahí para todos ustedes, amigazos. También por ahí estos saluditos van dedicados por ahí para la familia Campos en San Lucas, Ojitlán, Oaxaca. Y por ahí también saluditos especiales por ahí para Nani desde Puerto Rico, que quiere un bagrecito en una fritanga. En cuanto tenga la fritanga con el bagre frito, con mucho gusto te lo mando. Mientras tanto te mando tus saluditos, claro, sí, por ahí. Para ti y para toda tu familia hasta Puerto Rico, claro que sí. Tengo por ahí una dedicación de Grito Pesquero, con mucho gusto, por ahí para Ramón Calvillo Vázquez, hasta California, con mucho gusto, ahí te va este Grito Pesquero. Con mucho gusto para ahí este gritito, especialmente para todos ustedes, un Grito Pesquero, y dice... ¡Ahí está, amigazos! ¡Complacidos!
Nacho. Viene mi Choy. Ven nomás. Chulo tarrazo de tilapias de izquierda, cena. Puro tarrazo bueno. Ven nomás. Perrona. No, 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 no. Fritangona con esta. Sí, señor. Miren. Chulada. Mucha tilapia disquera. A pesar del frío, está muy buena la pesca, miren. Mucha tilapia disquera. Especiales para la cazuela. Se agarran re bien, pero ahí vienen, mira. Vienen pegadas. Pero vienen bastantes. Bastantes tilapias. Están de muy buen tamaño. Hay una que otra por ahí buena para regresar, pero la mayoría están buenas para la cazuela, señores, para la frita. Siguen saliendo. Otro buen tarrayazo. Es que chulada. Ahí está. Ahí está otro buen tarrayazo, mira. De aquí vamos a regresar también unas cuantas, mira. Esta. Miren. Algunas que están buenas para regresarlas, miren. Todas estas están de buen tamaño, pero igual, miren. Se van a ir a crecer. De tarrazos de esta tarde, tarrazos llenos, señores. Ahí está.